Vamos a tener el gusto de escuchar seguidamente a don Antonio García Sánchez Masés. Muy bien, muchas gracias. Gracias en primer lugar a Carlos París por haberme invitado a la presentación de su libro, que yo creo que ya es la tercera vez que participo en una presentación, tanto del libro sobre razón y fantasía como sobre un libro que recomiendo a todos ustedes vivamente, que son las memorias de Carlos París de la contrarreforma a Internet, que es un libro enormemente interesante para conocer la España de los años 40, la España de los años 50, la Universidad de Santiago, lo que significó la Universidad de Valencia en los años 60, la creación de la Universidad Autónoma de Madrid, todos los primeros movimientos de lucha previos a la transición democrática, etc. Digo esto porque en el inicio, dice Carlos París, hace un recuerdo ahí, algunos miembros de su generación, especialmente interesantes, poco conocidos, como José María Valverde, que fue muy conocido, pero otros menos, como Miguel Sánchez Mazas, y recuerda un poco a aquel joven que iba por los suburbios de Madrid, con el padre Llanos, en los años 40, y tiene que ver con un punto que me parece central en la obra, que es el siguiente. Dice Carlos París que hoy estamos en un momento donde ante la crisis económica ha aparecido de pronto una irrupción del discurso moral. Sobre todo yo diría el año 2007, el año 2008, cuando se habló de refundar el capitalismo, incluso por Sarkozy, cuando se comenzó a plantear qué es lo que había ocurrido, cómo habíamos podido llegar a esta situación. Y ahí plantea con gran lucidez Carlos París que hay dos formas de producir este acercamiento desde lo moral a la situación económica. Una fórmula, que tiene que ver un poco con esto que decía ahora Mayor Zaragoza, lo que nos leían, las prédicas moralizantes, un cierto tipo de monserga, un cierto tipo de análisis fuera del propio proceso económico, y otro que es en el que se lanza Carlos París, que es el de intentar analizar cómo es la civilización actual, cómo es la sociedad actual, cómo debemos caracterizarla. ¿En qué medida hay un potencial científico-técnico en la sociedad actual que está siendo desaprovechado y que utilizado de otra manera podría provocar una situación que atendiera las auténticas necesidades de los seres humanos? Creo que esta es un poco la clave esencial del libro, intentar de ir al abismo de la actual civilización. Hay muchos temas interesantes en la obra, pero me parece que la referencia de esas primeras páginas al joven Carlos París que iba a conocer los suburbios o al que en un momento determinado de su vida pues trabajó en la minería y trabajó y la conexión de él con el movimiento obrero refleja muy bien un tema central en el libro que no es el único pero que es decisivo y es la evolución del tema del trabajo en este momento en las sociedades actuales. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Cómo ha evolucionado la realidad del trabajo? Y claro, ahí es enormemente importante la conexión con la globalización, con los actuales procesos económicos, con el papel de las nuevas tecnologías, con el tipo de consumo. Y a mí me parece interesante que no se plantee Carlos París únicamente el problema desde la perspectiva de la codicia, del lucro. Hay una página especialmente luminosa al hablar de Madoff, cuando dice, hay un momento, dice con gran ironía, con gran humor, donde se critica todo esto, planteando que ha habido un exceso, que ha habido alguien que hay que buscarle chivo expiatorio. Ustedes recordarán cuando nos contaban aquellas cosas de Madoff, de la subprime, de cómo había habido esos negocios, de los productos tóxicos. Nos hablaban de los artistas, de las grandes figuras que habían estado en ese tipo de productos tóxicos y todo parecía querer reducirse a Madoff. Entonces ahí hace todo un análisis previo de cómo ha ido evolucionando los antecedentes de esta crisis, de la subprime, del euro, en qué situación estamos hoy. Y para ello, a mí me parece muy atractiva la idea de cómo ha evolucionado el tema del trabajo. El tema del trabajo, que en un hombre como París, tan vinculado a la antropología filosófica, siempre ha sido central, sobre todo